Bueno, dentro de 2 años quiero que inauguremos aquí un monumento. Yo me imagino ese cerro, por ejemplo, lleno de árboles, un bosque. Me imagino arriba un monumento a José Félix Rivas y a la juventud allá arriba. Me imagino un paseo por todo eso. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende que es necesario, pues, juntar tanta palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Una producción sin precedentes y una organización técnica y logística nunca antes vista en Venezuela hicieron de esta celebración bicentenaria el evento en donde toda la juventud pudo sentir que su lucha ha sido reivindicada. Si esto no te enciende, buscaremos el calor de los abrazos y en multitud estamos todos solo un paso y que el encuentro sea motivo para andar, pero dale. Años de revolución, de las cuales los jóvenes hemos tenido más esperanzas de vivir, hemos tenido esperanzas de estudio y nos han reivindicado nuestras luchas juveniles, y eso es bien importante, ¿no? Tenemos alcaldes jóvenes, tenemos un presidente joven quien está llevando la conducción, ¿qué más podemos decir? O sea, los jóvenes somos los que tenemos el poder, y eso es bien importante. Acá, mañana se va a vivir es esto. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Canción que enciende, mecha que prende, o que atiende para crear. Pero vale. En este monumental despliegue participaron más de 5.000 almas del pueblo soberano, 2.700 representantes de la juventud bicentenaria, 2.500 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero vale, aunque la marcha sea lenta, es nuestra marcha, que la alegría vencerá todas las rabias. Y si arremete, buscaremos transformarla en fuerza de amor. Va a continuar. El tamaño del espectáculo es del tamaño del corazón del comandante Chávez, que tuvo la capacidad de convocar a todo el pueblo de Venezuela y reunirlo bajo un mismo pensamiento. Y reunir sobre todo a la juventud, y que nuestra juventud comprendiera que Venezuela es un solo país, que Venezuela tiene identidad cultural, que Venezuela tiene una historia, que Venezuela tiene un hecho político que contar, que nos pertenece. Y esa es la gran celebración que nosotros tenemos aquí hoy. Pensar por convicción, no por esperanza, es avanzar, borrar toda fórmula extraña y garantizar volver a amar. Sin prejuicio y sinceramente, vente, juntos somos la llama que enciende. Así esto no te enciende. Canción que enciende. Aragua es juventud. Misión cumplida.